Espartaco. ¡Los romanos! Hoy presentamos Modena Victoriosa. Son los que derrotaron a los romanos. Esta noche serán derrotados. Llevaremos a Espartaco al Senado sobre un plato de oro. ¡Ah! ¡Ve, Gino Manlio! ¡10 hombres, vengan conmigo! ¿Quién es usted? Yo soy Espartaco, ¿y usted? Lugarteniente del gobernador, Cayo Cassio Longino. Usted habla mucho, ¿está preparado para pelear también? Vengo a pedirle que se rinda, Espartaco, y no habrá necesidad de derramar más sangre. Está frente a una armada tan poderosa que no podrá vencer. No sé si me hice entender bien. Eso lo veremos después de pelear. También somos poderosos e invencibles a la vez. Eso es absurdo. ¿Por qué no pide un poco de clemencia a Roma y salva la vida de su gente? Iremos hasta las últimas consecuencias. Por la gloria de Roma, hasta que seamos libres. Eso no es algo muy inteligente, Espartaco. No nos importa la clemencia. Lo que queremos es justicia. Pelearemos hasta que Roma no solo nos vea como ciudadanos libres romanos, sino que también nos dé la bienvenida en la eterna ciudad. ¡Nunca! ¡Eso es imposible! Usted ha sido muy tonto y su libertad ya ha durado mucho. ¡Miren! ¡Es una trampa! ¡Usted es un traidor! Todo vale en contra de los traidores. ¡Ahora arrojen sus espadas! Traje a Espartaco conmigo. Se rindió y ni siquiera se derramó una gota de sangre romana. Roma está agradecida con usted, Gino Manlio. Usted es todo un héroe. Va a ser recordado por siempre. Muy bien hecho. Venga, Porfirio. Hoy tendrá que escoger. Hoy podrá llevarse con usted a los que quiera, Porfirio. Y si usted los trata bien, le servirán bien. Le agradezco, gobernador. Le aseguro que los trataré muy bien, señor. Sé perfectamente cómo motivar a los gladiadores. Ha pasado mucho tiempo, Espartaco. Quítese la máscara. Quiéralo o no, el momento de mostrar su rostro ha llegado, Espartaco. Dígame, ¿prefiere que yo mismo le quite la máscara? Tiene toda la razón, Longino. Llegó la hora de que todos sepan lo que hay detrás de la máscara y vean mi rostro. ¿Ah? Dígame, Porfirio, ¿qué es lo que le parece tan gracioso? Señor, lo engañaron. Ese no es Espartaco. ¿Ah? ¿Y si no es Espartaco, entonces quién es? Él es Decio, un gladiador al que conocí hace mucho tiempo.
Entonces dígame, ¿dónde está Espartaco? ¿Ah? 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 No soy yo quien debe contestarle porque yo no fui quien lo engañó. Y arriba de la montaña hay una armada que está a punto de bajar con todas sus fuerzas. ¡Al ataque! ¡Prepárense para atacar al enemigo y derrotarlo! ¡Manténganse unidos! ¡Cierren bien el paso y ataquen! ¡Espartaco es el diablo! ¡Es imparable! ¡Armada, se reúna sobre la planicie! ¡Den las señales! ¡Desde allá va a ser más fácil atacar y ganar! ¡Ellos nos han puesto una trampa! Decio, en realidad eres un gran comandante. Ahora los tenemos en nuestras manos, como lo prometí. La carga es enorme, señor. La necesitamos para nuestro viaje. El camino a España es muy largo y por eso es indispensable. Lo que parecía ser una victoria asegurada se está transformando en una derrota inevitable para Roma y todo por Espartaco. Tranquilícese, Porfirio. Si no se siente bien aquí, entonces váyase. Todos sus hombres estarán en silencio en el campo de batalla y se quedarán así por siempre. No veo para qué tenga que quedarse, Porfirio. De hecho, usted solamente me trajo mala suerte. ¡Aya! Será mejor que me vaya. Antes de que sea muy tarde, regresaré a Roma. Los dividiremos en dos con la caballería. Luego los hombres de infantería harán el resto. Ya hemos puesto las cosas en orden y ha llegado la hora de la venganza. ¡Vamos! ¡Adelante, con todo valor! ¡Es la hora de nuestra victoria! ¡Los vamos a hacer pedazos! ¡Ya casi están a nuestro alcance! ¡Toquen los tambores!
¡Sigan! ¿Pero dónde están? ¡Ah! Creo que los asustamos. ¡Necesitamos vivo! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡No huya así, Longino! ¡Debemos concluir algo! ¡Salida! ¡Espartaco! 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 ¡Somos hombres libres! ¡El gran Espartaco, conquistador de Roma! ¡Decio, Decio! ¡Muévanse! 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 Él es Menjev, es un gran médico. Espero que no se ofenda, pero necesito estar a solas con él. Cuénteme cómo se encuentra. No le miento, Espartaco. Está grave. ¿Usted cree que se salve? Si sobrevive esta noche, es la señal que estamos buscando. Todo lo que le pido es que me dé la muerte digna de un legionario romano. Usted sabe pelear muy bien, Espartaco. Nos engañó 2 veces, pero nunca conquistará a Roma. Ese es el deseo de mis hombres. Yo no los mataría, como sé que ustedes sí lo harían conmigo si yo cayera en sus manos. En cambio, les pido que vayan a Roma como embajadores a decirle al Senado acerca del poder de Espartaco y de su armada. Lo que nos está pidiendo es peor que la misma muerte. Sin embargo, yo mismo los seguiré hasta las puertas de Roma para asegurarme de que lleguen a salvo y que cumplan con esta misión lo mejor posible.
Haré lo que más pueda, pero ustedes saben muy bien que si Roma quiere castigarlos, ellos hallarán al asesino perfecto para hacerlo. Sí, indudablemente así sería. También le tengo otras noticias a Roma. Muy pronto me estaré reuniendo con las legiones del rebelde general Sertorio de España y una vez estemos unidos, nuestros soldados marcharán juntos rumbo a las calles de Roma. ¿Me han entendido? Son ideas suyas, gladiador, pero yo sé que eso no lo va a poder hacer. Sé por qué se lo digo. Prisionero, ¿por qué tiene la intención de detenerme? ¿No se da cuenta que no está en la posición de hacerlo? No, gladiador. Es el destino. Quinto Sertorio está muerto. Sus legiones han sido destruidas por la armada del gran Pompeius Magnus. ¡Ah! Sabiendo eso ahora, ¿a dónde va a dirigirse? Llévenselos ahora. Llévenselos a Roma. Harán lo que yo les dije y no cometan ningún error. ¿Logrará Decio sobrevivir? Es un hombre muy importante para Espartaco. Ojalá mejore. Espartaco. Decio, Decio, regresa otra vez. Decio, Decio. Decio vivirá. Sí, sí, vivirá. ¿Y ahora qué haremos? ¿A dónde vamos? ¡Díganos! Ustedes son los delegados de mi gente y serán el nuevo Senado. Para ganar y ser libres en una Roma que es libre, debemos unir las fuerzas de nuestra armada en contra de la otra que es nuestra gran enemiga en Roma. Pero, comandante, Sertorio está muerto. En Porto Eucinio hay un rey poderoso enemigo de Roma. Iremos hacia el este y cruzaremos Panonia. Le vamos a llevar a nuestra armada y junto con la de él regresaremos a Italia y nuestras fuerzas marcharán hacia el centro de Roma. Espartaco, lo que usted nos propone es muy extraño para nosotros. Nosotros somos voluntarios. Éramos un grupo de esclavos pobres y nos convertimos en una armada victoriosa. Estoy agradecido con usted, Espartaco. Pero tengo algo que confesarle, comandante. Mis compañeros y yo estamos de acuerdo en que nos queremos ir de Italia. General, Porto Eucinio está lejos y ya lo he seguido desde Sanio con mi esposa e hijo. Tú solo dinos qué es lo que hay que hacer, Espartaco. Los que estamos aquí estamos dispuestos a lo que sea. Pero solo unos pocos realmente lo vamos a hacer, Espartaco. Escuchen. Ustedes me han seguido sin pedirme nada a cambio. Se han dado cuenta de que son valientes. No han peleado como gladiadores, sino como verdaderos héroes. Cualquier legión estaría orgullosa de tenerlos. Me dieron una victoria contra la Armada de Roma y estoy agradecido. Sí, estoy agradecido con cada uno de ustedes, pero también me siento decepcionado porque sé que hoy ustedes han comenzado un camino hacia su derrota. Decio ha regresado. Está vivo. Afortunadamente está bien. Decio está vivo. Es una señal del destino. Tenían razón, amigos. No vamos a irnos de Italia, pero continuaremos nuestro sendero hacia la libertad juntos, todos unidos. Vamos a ir a Sicilia y dejaremos en libertad a los campesinos y esclavos de todos los campos de allá. Roma tendrá que responder. Él se infiltró en nuestro campo con mentiras y engaños. Como resultado, pudieron rodearnos y atraparnos de una manera muy hábil. Fue así como nuestras legiones fueron masacradas. Él no permitió que nos soltaran para morir y nos forzó a venir a Roma para contarle al Senado sobre la desgracia de nuestra derrota.
Nunca nadie ha humillado a Roma, y menos de esa manera. Lo que ha ocurrido es una señal. Los dioses de Roma nos están pidiendo que volvamos a los antiguos valores, la piedad y el amor por nuestro país. Recordemos la disciplina, el desprecio a la muerte y el cumplimiento de los juramentos. Estos son los valores que nos permiten conquistar lo que queramos y a ellos debemos volver. Pero recordemos que nos derrotaron con engaños. Pero no con engaños, padres del Senado, sino con una estrategia inteligente. Debemos dejar de pensar que Espartaco es solamente un rebelde sin causa. Espartaco es un soldado que fue muy bien entrenado por las legiones romanas. Y ya que estamos contra él, enviemos a Craso, que es el mejor.